con las clases de los ingenieros. Como justo el ingeniero Comba ya terminó con su tema, vamos a ver un poquito más de lo que es el HMS. En realidad no vamos a ver el programa todavía, vamos a ir preparando los datos para que podamos después ingresarlo. Entonces lo que ustedes van a hacer ahora, una vez que ya tienen la cuenca determinada, van a dividirlas en subcuencas. ¿Cuál va a ser el criterio para que ustedes dividan en subcuencas? Primero hablemos de cuál es el objetivo final. El objetivo final de todo esto que ustedes van a hacer conmigo es determinar una creciente de diseño. Para poder determinar la creciente de diseño, nosotros debiéramos contar con caudales medidos en el cauce para poder hacer un análisis estadístico de esos caudales en crecida, ¿no? No los caudales medios mensuales con los que ustedes han estado trabajando, creo, que si no los pueden ver ahí en la página de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, sino que deberíamos tener los caudales instantáneos máximos. Entonces, con eso nosotros podríamos hacer todo un análisis estadístico y determinar caudales de diseño. En este caso vamos a tener que recurrir a un modelo, para hacerlo correr a ese modelo, ingresarle datos de precipitación y el modelo nos va a tirar datos de resultados con caudales. Para poder hacer ese modelo, nosotros tenemos que discretizar la cuenca. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Por ejemplo, yo les voy a compartir pantalla ahora. Ahí creo que están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Bien. Esta es la zona de una zona de Catamarca, cercana a Santa María. Lo que ustedes ven ahí, que creo que ustedes hasta ahora no han presentado, pero que va a ser necesario que ustedes lo presenten, en este caso, en esta zona, esto que ustedes ven acá, Jirón, Toroyaco, La Hollada, Piedemonte, todos estos eran estaciones meteorológicas con datos. ¿Sí? Todas estas estaciones se analizaron para hacer el modelo en esta zona, en esta cuenca. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá es la cuenca del río Ambajango. A ver, vamos a ver si les puedo dar un colorcito más lindo. ¿Qué color le damos para que resalte? Ah, no, perdón. Ahí lo van a ver mejor. ¿Sí? Todas estas son las subcuencas. Para trazar esas subcuencas, tengo que trazar todas las redes de drenaje. ¿Sí? Les saco ahora la red de drenaje para que ustedes vean el tamaño de lo que es la cuenca de Bajango. En este punto es donde se va a poner el dique derivador. Entonces el cierre de la cuenca es en este punto y se discretizó. Ahora, fíjense los distintos niveles, las pendientes, mejor dicho, que tiene esta cuenca. ¿Sí? Entonces para ustedes subdividir la cuenca, lo que van a hacer es ver que esas líneas de escurrimiento que ustedes tienen tengan más o menos una pendiente uniforme. Cuando ustedes vean un quiebre muy pronunciado, ese puede ser un punto donde subdividamos la cuenca. Otro punto, y generalmente coincide con estos quiebres que ustedes ven acá. Por ejemplo, uno que es muy evidente. A ver, que ahora lo perdí. Acá, por ejemplo. Fíjense que acá viene una subcuenca que se cierra en este punto. Después tienen otra subcuenca acá, otra acá. Fíjense, esto aporta aquí, junto con esta cuenca, acá se hace una subcuenca chiquitita,
porque en este punto bien aporta esta otra cuenca. Después, todas estas aportan a esta cuenca grande, que se la podría haber subdividido. Pero en el caso se decidió no subdividirla, porque todo mantenía más o menos una pendiente uniforme hasta llegar a este punto. Y a partir de este punto, la pendiente cambiaba, ¿sí?, hasta el cierre de la cuenca. Y fíjense que en este punto, acá se unen varias cuencas. Hay varios cauces que se unen, entonces es un punto importante de cierre de cuenca. Eso es lo que yo pretendo que ustedes hagan en la cuenca del río Quetzal. ¿Sí? Dividan en sus cuencas. Yo voy a tratar de darle un color distinto. Esa era una subcuenca. Esa es otra. Y esta es la cuenca chiquita que tienen acá, que unía las dos anteriores. Ingeniera. Sí. ¿A qué se refiere usted con que? Ahí ven más o menos cómo está. Sí, completa tu pregunta. ¿A qué se refiere usted con quiebres? Quiebres en la pendiente. Ah, sí, yo no sé acá si lo tengo. En este caso, esto que ustedes ven ahí es solo este cauce, digamos, del cierre. Y ustedes ven ahí, bueno, tiene más o menos acá, podría haber planteado un cierre de la cuenca. Podría haber sido porque acá pareciera una pendiente, hasta este punto pareciera una pendiente. De ahí pareciera que tiene otra y acá como que es más fuerte. Bueno, seguramente que por algo he decidido cerrarla acá, porque acá el quiebre de pendiente debe ser distinto. Y esta también. Eso es lo que ustedes primero decidan, planteen una subdivisión y de ahí se van a ir dando cuenta cuando le empiecen a pegar en colores, ¿sí? Como está pintada esto, ustedes se dan cuenta y fíjense, ahí hay un cauce, este otro se junta, que acá podríamos haber dividido en dos. ¿Sí? Pero debe ser que todo esto mantiene más o menos una misma pendiente, por eso decidió cerrarla ahí. Igual que esta. Eso es lo que ustedes tienen que conseguir cuando la dividan en sus cuencas. Otra razón por la que pueden subdividirla en distintas subcuencas, que tal vez usted en esta cuenca en particular no se ve mucho, pero en cuencas como en Tucumán, que queda de este lado, fíjense que de este lado nosotros podríamos decir que por acá podemos hacer cierre de cuenca. ¿Por qué? Porque fíjense la distinta vegetación que hay acá respecto de esto. Acá empieza otro tipo de vegetación, entonces tal vez podríamos haber cerrado la cuenca aquí, o si no, continuar con esta cuenca que ustedes ven acá y cerrarla acá. Entonces cerramos esta cuenca, este sector, tiene un tipo de vegetación, por más que nos quede un poquito de la otra, de esta que es completamente otro tipo de vegetación. ¿Sí? Entonces tienen que ir viendo las dos cosas. Por ejemplo, esta no la podríamos separar en dos, o tal vez sí, tal vez en este punto podríamos hacer un cierre. En este punto podríamos cerrar esta subcuenca. Yo me guiaría primero por los quiebres dependientes que pueden tener, por la magnitud de la cuenca. Si de repente ustedes cierran una cuenca y es muy grande, es preferible subdividirla. ¿Sí? Esto justo se trazaron las curvas de la red de drenaje de este lado porque había que cerrar bien
la cuenca de este, en este sector. Una vez que ustedes dividan en subcuencas, el próximo paso, una vez que han dividido en subcuencas, ya tienen ustedes la red de drenaje, así que eso los va a ayudar mucho al dividir en subcuenca. Una vez que ustedes tengan eso, van a hacer como han hecho con la cuenca grande, van a determinar los tiempos de concentración de cada una de estas cuencas, de cada una de estas subcuencas. Entonces van a determinar el tiempo de concentración de esta, la amarillita, de esta celestita, de la naranja, y van a ir asignándole un número, un nombre a cada cuenca. Preferible que nombren las cuencas de aguas arriba hacia aguas abajo. Por una cuestión de orden nada más, pero cualquier nombre que ustedes le pongan va a estar bien. Pero es preferible que lo hagan de aguas arriba hacia aguas abajo. Y de ahí determinen ese parámetro en cada cuenca. Una vez que hagan eso, voy a dejar de mostrarles esta cuenca, voy a ir para este lado. ¿Por qué? Porque acá no hay muchos tipos de suelo de uso de la superficie. Cuando estén, el próximo, una vez que ustedes han dividido esto en subcuencas, ustedes van a ir y van a ver en esta subcuenca qué tipo de vegetación hay. Veamos acá, por ejemplo, si estaríamos en esta subcuenca. Van a ver que acá hay un tipo de vegetación, un tipo de superficie, que pareciera que es roca o suelo desnudo, o tal vez pastizales, no lo sé. Lo que van a hacer es buscar fotos, el Google nos puede ayudar bastante en eso, y si tienen suerte, por acá va a ver, como en este punto, una foto. Y van a tener una imagen de eso. Yo quiero que ustedes vayan identificando esta imagen con lo que ustedes ven desde arriba. ¿Sí? Eso que ustedes ven es muy parecido a este sector, muy parecido a eso. Entonces ustedes van a ir separando, ¿sí?, subdividiendo esta subcuenca, por ejemplo, hagan una copia y vayan cortándola y marcando, bueno, esto parece el suelo desnudo. A partir de acá empieza un tipo de vegetación. Otra vez van y busquen cercana a esta zona alguna foto que nos muestre qué tipo de vegetación hay ahí. Y fíjense que esta vegetación que vendría a ser acá es distinta a la que vimos ahí arriba. Esto que ustedes ven acá en esta foto. Esto parece lo que sería un pastizal, que vendría a ser este sector más o menos. Entonces ya pueden ustedes acercarse a esta foto y decir, bueno, esto parece como un pastizal y esto ya empieza a parecer zona boscosa. Eso tienen que estar marcándolo también, como áreas. ¿Qué más van a identificar? Ya hacia aguas abajo, por ejemplo, van a identificar esto como zona de citrus. No solo cultivo, en este caso se puede identificar el citrus. Hay otros cultivos que no son tan fácilmente identificables. Entonces solo van a poner área de cultivo. Por ejemplo, todo este sector. Esto, por ejemplo, debe ser caña, seguramente. Y entonces vamos a demarcar todo este sector como área de cultivo. Pero acá tienen bosque. Acá tienen tal vez suelo desnudo. O un bosque pobre. Todo eso van a ir identificando en la cuenca. Vamos al área del tala, para que veamos qué es lo que tenemos en el tala. Eso está por acá. En esta zona, ¿ustedes qué van a ir identificando? Fíjense que tienen un tipo de vegetación en la cuenca alta, después empieza a aparecer zona boscosa, y después empieza a aparecer en algún lado. Esta zona boscosa es más densa y en otro es más rala. En otras zonas ya empieza a aparecer cultivos. En algunas zonas empieza a aparecer como áreas rurales. Y todo lo demás viene a ser cultivo. Acá hay una pequeña área rural también. No quiero que identifiquen una casa en medio de la nada, no es necesario. Pero estas manchas, este pueblo, creo que esto es el jardín,
Esto sí, tiene una superficie interesante como para que ustedes la identifiquen. Este sector de por acá, que también vi que hay unas cuantas casitas. Póngale que ese sector, que hay varias juntas, pero no se loco por identificar esta casita en el medio. Ya esto sería zona de cultivo. Eso es lo que yo quiero que avancen mientras el ingeniero, ya va a empezar creo que el ingeniero Díaz, mientras el ingeniero Díaz esté dando sus clases, ustedes vayan trazando todo esto. Porque después nosotros no vamos a tener mucho tiempo para seguir con el HMS. Después tenemos que cargar la próxima clase, yo les voy a mostrar el modo y ya directamente tenemos que cargar los datos y hacer correr el modelo y ustedes generar el informe. Otra cosa, ¿cómo se pueden ayudar para saber qué tipo de vegetación hay acá? Busquen en internet los tipos de vegetación que hay en Tucumán, las áreas agroecológicas que hay. Y ahí les va a decir qué tipo de vegetación hay en las distintas zonas de Tucumán. Y eso va a servir después. Busquen esa información que después la van a necesitar. Ingeniera. ¿Tienen alguna duda? Ingeniera. Hola, ingeniera. Sí, ¿me escuchan? Quería consultarle, sí, quería consultarle, hay partes en la cuenca que tiene puentes. ¿También sacamos fotos de eso? ¿O no? Porque son puentes que no están cerca del pueblo. Si bien hay algunos en el pueblo, hay unos que están muy alejados, pero no sé si sería como el mismo caso de la casita que dice usted que está en la nada. No, cuando yo les digo que se fijen en las fotos, es para que identifiquen, a ver, vuelvo para la zona de acá, cercana. Cuando yo les digo que se fijen en las fotos quiero que las usen. Cuando estén en esta zona y ustedes no sepan, fíjense que hay varias fotitos. Cuando ustedes estén en esta zona y no sepan qué es lo que están viendo, entonces esa foto es simplemente, les va a servir para que ustedes vean esta vegetación. Fíjense en esta foto cómo es esta vegetación, que acá se ve que pareciera que esto es pastizal, ¿sí? De lo que es zona boscosa. Para eso es lo que quiero que utilicen la foto, porque lo ideal es que ustedes se vayan hasta el campo y vean en el campo qué tipo de vegetación hay. En nuestro caso no vamos a poder irnos hasta ahí. Entonces vamos a usar las fotos, que gracias a Dios alguien tuvo miren cómo es esa vegetación en esa zona. No es las yungas, como podríamos tener en Alpachiri, por ejemplo. Esa es la diferencia que quiero que vean. Bien, No es gracias. que quiera que descarguen cada una de las fotos. ¿Alguna otra duda? Ingeniera, ¿puede mostrar en dónde concluye una de las microcuencas que dibujó al principio? Tengo una duda. O sea, mi duda sería en la forma de cierre. Acá. Acá, por ejemplo. Claro. O sea, se ve claramente el cambio de pendiente que hay en esa parte para producir ese cierre. Porque, o sea, me confunde que A un poco de veces la parte sí. verde esté en donde está la zona naranja. Como que me confunde eso. A veces sí. A ver, tracemos. En este yo ya tengo cargada toda, va, cortada todas las redes de drenaje. A veces sí se ve clarito y otras veces es cuestión del criterio de quien está modelando. Yo sé que va a ser difícil para ustedes,
Por eso, por ahí, el primer criterio que le doy es donde vean ustedes un cambio importante de pendiente. Por ahí, uno que ya lo hizo tantas veces, ya ve una cuenca y sabe dónde conviene hacer eso, dividir las cuencas. Fíjense. En este caso, la pendiente de esta, en este sector, pareciera ser, fíjense que acá, a partir de aquí, la pendiente como que es un poquito menor, ¿no es cierto? A ver, no, estoy tomando la roja, sino que estoy... Ahí está. Fíjense acá, a partir de este punto, de por acá, en realidad, acá hay un quiebre de pendiente pronunciado, en este sector. Pero yo no puedo cerrar la cuenca acá. Me conviene cerrarla acá. ¿Por qué? Porque de acá viene el aporte de este río. Entonces me conviene cerrar la cuenca acá. En cambio, desde este punto, hacia aguas abajo, fíjense que más o menos se mantiene constante la pendiente. Más o menos. ¿Y para qué iba a cerrar aquí, iba a subdividir en una cuenca más, si quedaba muy poco para cerrar toda la cuenca? Entonces directamente yo, en mi caso, preferí continuarla hasta acá, porque en este punto había otros, eran cuatro ríos los que confluían a este punto. Entonces preferí ampliar un poco la cuenca, un poco más hacia acá, cerrarla acá, porque en este punto iba a cerrar esta, esta, esta y esta. Pero por ahí empiecen guiándose con los quiebres de pendiente que puedan tener. Veamos. Esta. A este lado. Espérenme. Veamos acá. No está tan bien trazada, pero esperemos ver. Fíjense en este sector. Hasta ahí más o menos. Si nosotros tendríamos que haber subdividido esta, hubiese tal vez dividido una aquí y otra acá. Pero nuevamente, al ver esto, no va a ser una cuenca tan chiquita aquí arriba, entonces preferí de nuevo cerrarla en este punto. La cerramos en ese punto, este sector que ustedes ven acá, mantiene la pendiente uniforme hasta ese punto, y a partir de ahí empieza el aporte del otro. Y ahí continúo otra vez con la misma pendiente. ¿Sí? Vean las pendientes, donde ustedes identifiquen un quiebre, vean qué pasa con los aportes de los ríos que vienen hacia aguas abajo. Y entonces los cierran donde se encuentren dos cauces. ¿Sí? Vamos a la zona del tala, a ver dónde podemos identificar, para que ustedes vean ya en el... que es por acá. Fíjense que acá en este sector del tala, esta zona de acá, esta margen, es muy uniforme, tanto por la pendiente que tiene aportando desde acá, y no tan de este sector. Entonces, tal vez ustedes en este punto que tienen el aporte de un cauce que viene acá, tal vez tengan que cerrar la cuenca acá. Entonces, de acá van a venir con una cuenca de este cauce, ¿sí? Una cuenca en este sector,
de todo este sector hasta que encuentran con estos dos cauces acá, por ejemplo. Entonces, como estos dos cauces son importantes hacia agua arriba, fíjense que se abre en ese punto la cuenca, o se empieza a abrir, entonces ahí pueden hacer un cierre de cuenca. Juntando el área de este sector, todo esto, hasta este punto. ¿Por qué? Porque acá tienen el aporte de la otra cuenca. Y acá queda otra subcuenca en todo este sector hasta que se encuentra tal vez con otro cauce importante. Si no hay otro cauce importante, tal vez por el quiebre dependiente que pueda llegar a ver. Esas son las dos cosas que le van a indicar a usted. No se vuelvan locos que van a hacer 500 subcuencas. Empiecen dividiendo en grandes ríos, en los grandes arroyos que ustedes pueden ver. Y llévense de los quiebres dependientes que también los pueden ayudar. Más adelante van a ver que estas subcuencas lo que van a hacer es aplicar una metodología. Y la metodología que se aplica para transformar la precipitación en escorrentía dice que las características de la cuenca donde uno tiene que aplicar esa metodología tienen que ser más o menos iguales, uniformes. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, que las pendientes sean más o menos uniformes dentro de la cuenca y que los tipos de suelo sean uniformes. Lo de los tipos de suelo lo podemos solucionar haciendo por porcentaje de áreas y aplicando un coeficiente CN, que lo vamos a ver. Pero en cuanto a las pendientes de la cuenca, eso sí, sí o sí lo tienen que definir ahora, digamos, eso sí se tiene que respetar. Que no haya mucha variación dependiente dentro de la cuenca. No variación dependiente dentro de la cuenca, sino que esa misma variación sea en toda la cuenca. No pueden poner, por ejemplo, esta cuenca que es con tan poca pendiente, este sector, como una sola cuenca con esto. Eso no estaría bien. Entonces hay que separar. Esto se va a comportar de una manera muy distinta a cómo se va a comportar este sector. Hagan una primera propuesta de división de subcuenca y lo vamos a ir viendo en la consulta viernes. Ingeniera, o sea, usted dice que tratemos que la subcuenca tenga como una pendiente continua. ¿Eso quiere decir? Que no disminuya, claro, ni aumente. Bien. Que no haya grandes variaciones. En esta zona de la de Ampajango, fíjense cómo es la variación pendiente. ¿Sí? Son pendientes fuertes, entonces nosotros podemos decir, esta zona es cuenca alta, esta zona es cuenca media y esta zona es cuenca baja. Ustedes más o menos tienen que identificar eso en cuencas. Va a haber cuencas en zona alta, estas cuencas son de zona media y aquí está esta cuenca en zona baja, es justo la que estábamos viendo hace ratito. Donde ya es más o menos todo un valle y en esa zona hay cultivos porque la pendiente lo permite. Eso es lo que tienen que tratar de lograr cuando ustedes subdividan en las cuencas. ¿Alguna otra duda? Ingeniera. A mí me quedó otra duda. Si una vez terminada la delimitación de las subcuencas, ahí calculamos entonces el tiempo de concentración o directamente entregamos el trabajo y luego... Sí. No, pueden ir calculando los tiempos de concentración si quieren hasta la semana que viene. El grupo que pueda ir ya marcando a subcuencas y antes de calcular el tiempo de concentración lo vemos un poquito para ver si más o menos van bien.
Bien, bien. Gracias. Aquel que empiece tarde a marcar las subcuencas va a tener que marcar sus cuencas, traza, calcular tiempo de concentración, de clasificar los distintos tipos de suelos que hay y todo al mismo tiempo. Y no vamos a tener tiempo de estar viendo el proceso. Entonces, cuanto ustedes más vayan trabajando, más voy a poder yo también ayudarlos. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, ¿vamos a tener algún tipo de enunciado? O... Sí, pero el enunciado que les puedo dar hasta ahora es dividir en subcuencas y determinar los tiempos de concentración de cada una de las subcuencas. Pero de toda la zona que habíamos determinado en más el o menos primer trabajo... Va a haber un enunciado... Claro, de toda la cuenca del dique El Tal. Ah, perfecto, listo. ¿En cuántas subcuencas? No le diría yo en cuántas, porque mucho depende de... No sé si me escuchan. Sí, sí. Bien, a ver, creo que se me está cortando internet. La división de subcuencas, creo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12 subcuencas creo que eran acá. Para una superficie creo que de 500 kilómetros cuadrados. Ustedes tienen una superficie más o menos de 1000 kilómetros cuadrados, creo que les estaba dando... la superficie de esto. No es necesario que hagan 24 subcuencas. Tal vez con 10 subcuencas también sea suficiente, tal vez no. Una vez que ustedes empiecen a plantear las subcuencas y veamos cómo ustedes las van planteando, yo por ahí voy a poder ver y les voy a decir, no, esta subdivídanla, a esta júntenla, hagan ustedes una propuesta. Como les digo, la veamos no mañana, sino el próximo viernes. Pero si ustedes no me muestran lo que han intentado hacer, después vamos a llegar al final del trabajo, cuando ustedes presenten al HMS, y ahí recién voy a ver toda la subcuenca y le voy a tener que decir, no están bien subdividida la cuenca y van a tener que volver a empezar. Entonces, preferible que, por lo menos en la subdivisión de cuencas, sí vean que ustedes a partir de eso ya arranquen con el resto de determinación de los parámetros. Así que traten de plantear algo a la próxima vez que nos veamos, cosa de que quedemos de acuerdo más o menos en cuántas subcuencas van a estar trabajando. Pero no piensen que van a ser 3 subcuencas nada más. No, hay más de 3, no lleguen a 20 subcuencas, pero veamos cómo es que lo planteen. Ingeniera, ¿le puedo hacer una consulta del TP de hidrometría? Sí. Es respecto al punto 7, que es para revisar la gráfica, al determinar los volúmenes mensuales, ¿tenemos que trabajar con los caudales promedios mensuales y multiplicarlos por la cantidad de segundos que tiene cada mes? ¿O trabajo con los caudales anuales promedio y lo multiplico por los segundos de cada mes? No, te han pedido los volúmenes acumulados, y si tenés la discretización mensual, se van determinando los volúmenes mes a mes. Bien, entonces serían los valores que nos daban al principio, los que nos brinda la secretaría, a esos valores los multiplico por la cantidad de segundos que tiene cada mes y después hago la conversión de unidades cúbicas. Claro. Bien, gracias.
Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos el próximo jueves, el próximo viernes, donde cada grupo va a ir mostrando la subdivisión de cuencas que planteé.